vez, a ver aquí. Este. Y seguimos aquí. Estamos grabando, sí. Medellín. 6 de junio 2019. Bueno, expectativas, ¿qué espera lograr hoy? Ay, mira. Tengo un hijo que murió en circunstancias muy extrañas hace 3 meses. ¿Murió mi hijo? ¿Cómo se llama? Álvaro Arcila. El mero nombre, Álvaro. Álvaro. Sí, saber qué fue lo que exactamente pasó, porque pues algo muy, muy confuso. Dos. ¿Por qué no logro hacer como amistades fácil con el término femenino? O sea, hago muy buenas amistades masculinas, pero... No hago amistades fácil con mujeres. Exacto. La parte económica. Eso hay que hablarlo con el gerente del Banco Nacional. No me quiere prestar. Entonces con el gerente del Banco Bolívar. Nos entra muy buena plata, pero como entra se fue. O sea, algo, siempre presenta algo. Ah, pues que comprar materia prima. ¿Usted piensa que compró la materia prima, vendió y no volvió a comprar la materia prima? No, es independiente, sino que por decir algo, cuando tenemos alguna expectativa de honor, se presenta cualquier calamidad, se presenta algo en lo que hay que gastarla, se presentan cosas que no espera. Que son inesperadas, los negocios se dañan, tenemos... La plata no nos dura. Pero nos entra por varios lados. Entra y vuelve a salir. Sí. Saber quién fui. O sea, nosotros no aguantamos hambre, pero si nos vemos a raticos apretados por no tener el bolsillo, no porque tengamos necesidades, sino por no tener el bolsillo, es que nos va ahí mismo. Se va. O sea, él tiene empleo, la plata llega, la programamos, esto para esto. Pero, este me van a quedar 100 mil, porque ya, pues ahí se presentó algo. En lo que hay que gastar, no 100, sino 120. Antes de que llegue ya se van los 100. Ya cuando no es para devolverlos. No quedó. Si hay alguna cosa, mamá, esta entradita, vamos a hacer esto, pues algo se presenta donde ya es hasta un poquito más de lo que supuestamente iba a quedar. Y es unas expectativas que uno tiene y no se cumplen. Estamos bregando hace 2 años a colocar un negocio y siempre algo se presenta. ¿Qué tipo de negocio? Un negocio que tenga que ver con las artesanías, con lo que trabajamos ambos, porque ambos somos artesanos. Entonces, ¿y por dónde? ¿Por el lado del parque? Ahí mismo por la casa que vivimos, prácticamente a una cuadrita y media del parque. Eso, tiene que ser cerquita al parque. Estamos cerquita al parque. Sí, es que es aquí. Y somos prácticamente los únicos artesanos del pueblo, entonces tenemos mucha gavela, mucha ganancia, mucha ventaja. Bueno. Vamos a los mercados campesinos, nos invitan a muchas partes a exponer, pero no hemos podido. Y así como en el Peñol y Guatapeque, la alcaldía colaboró con todo el pueblo, con las pinturas, con todo, para hacer un pueblo bonito. En la alcaldía que tenemos nos ayuda. No, ayuda. Él le gusta, es muy rumbero. Ahora, el año pasado se gastó como 400 millones en las fiestas, llevando a este muchacho Cuscuyuelo. En fin, este año como que va a Silvestre Dangón, en fin. Entonces, pero al pueblo directamente. Eso no. Bueno, por ese lado. Por el otro, tengo mi hijo mayor. En la familia no existe esa enfermedad. Con un problema de. Uy, si estoy sufriendo de Alzheimer, definitivamente. Eso veo. Se me están olvidando muchos, bipolar. Pues, bipolar afectivo. Y nadie de la familia, pues, este muchacho resultó con ese problema. ¿Tu relación regular con él o qué? No, yo tengo buena, pero sino que explota muy fácil y en el momento que explota se le olvidó quién es la mamá. Mi hijo mayor. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama David, Juan David. David explota muy fácil. O sea, yo no logro como hacer una empatía así muy, muy de lleno con los hijos en pocas palabras. O sea, me quieren y todo eso. ¿Por qué empatía con mis hijos? ¿Cuántos tienes? 2 biológicos y tenemos uno adoptado. Ese también es hijo del corazón. Que son 3, sí. ¿Por qué empatía con mis 3 hijos? Sí. Sí, porque yo lo tengo desde que tenía 10 horas de nacido. ¿En el corazón? ¿Pensaste en el corazón? Y tiene mis apellidos, tiene los apellidos. Todo, entonces sí, es el hijo. ¿Sí es tu hijo? Sí. Bueno. ¿Qué es amor? Ayúdame usted. El genio. No, yo sí tengo muy buena memoria. Yo sí toco madera, mi memoria es excelente. No, muchas enfermedades últimamente. Doctor, muchas enfermedades últimamente.
la presión, colesterol, triglicéridos, el corazón, la presión alta. Mejor dicho, se me desencadenaron un montón de enfermedades. Lo único que no le ha afectado es la memoria, ¿no? Y no, sí, es lo único que tiene buena la memoria. No, no, o sea, muchas enfermedades. ¿Ya no se acuerda cuando estaba aliviada? No me acuerdo. Mucha tristeza. Eso sí, mucha tristeza. Vamos a sacar eso. Mucha tristeza. A veces sin ganas de hacer nada. A veces ganas de no hacer nada. El cuerpo me duele como si me hubieran dado palizas y me decaigo, me deprimo. Me deprimo. Siento que he bajado mucho la autoestima. ¿Se la subo bastante? Ay, sí. Entonces baja autoestima. No que me vuelva egocéntrica, pero sí. Bien alta la pongo. Ocho. No sé. O sea, como tantas cosas que no hay, no como... O sea... Rabias, enojos. Sí. ¿Sí? Sí, rabias. Vamos a sacarle ese chamuco. Rabias, enojos. Si no me van a quitar el enamoramiento que tengo por mi esposo. Que no, pues, antes me ponga más. Lo llama nada menos que San Ramiro Bendito. Lo adoro. Ay, sí. Bueno, no sé, ¿sabes? Como más que todo mi enfoque es como en la parte de mis hijos, como el por qué esa, como esa poca empatía. Y yo siento que los quiero y los quiero mucho, y yo siento que ellos me quieren, pero no somos capaces como de formar así un vínculo tan estrecho donde digan, sí, mi mamá es una persona que hay que estar pendiente de ella. A veces hasta se olvidan que yo existo. O sea, mi hijo se fue y no logré ni siquiera despedirme de él. Pues yo hablaba con él todos los días y justo ese día no me llamó. La muerte de él es una muerte extraña, porque hay un 80% de homicidio, que un 20% de suicidio, nadie dice nada. Mi hijo se manifiesta mucho, hay muchas manifestaciones con él. Ahora hablamos con el 9. ¿Qué más quiere cambiar o tirar? Aproveche de una vez. Para que se vaya a hacer artesanías livianitas. Eso, que fluya toda esa capacidad. Esa capacidad que a veces me bloqueo, que no mantenga tan bloqueada. Que hay momentos en que hasta el pincel me da lidia cogerlo bloqueada. Últimamente me siento muy bloqueada. La tolerancia. No es muy. Conmigo es súper tolerante, un genio espectacular, la adoro. Llevo 22 años, estoy callada, quiero más. Sí, tengo ratito de. Pero nosotros hablamos mucho con niños. O la tercera edad la desespera muy fácil. Ella les colabora y todo, pero se desespera muy rápido. Logran desequilibrarme con mucha facilidad. ¿Y usted desespera? Se desespera muy fácil, doctor. Tenemos la escuela de música en el segundo piso de la escuela de arte. Ya sabes, están los niños porque pi, 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 vamos, están comenzando. Y ella se va desesperando y un momento llevo 2 segundos. Me venden unas cositas tan buenas para eso. Parecen de magia. Sí. Uno se pone eso y ahí mismo los niños se quedan callados. ¿Tapa oídos? Es como si les taparan la boca. Sí, los tapa oídos. Esa es. Aquí los tengo. Pero es que si ella se los pone. A ver, pues yo me los pongo, no escucho los niños. Y yo necesito escuchar los niños que me están preguntando. Y a ver si se tapó en los zapatos. Aquí los tengo, ¿eh? Pero este es para lo contrario, este es para oír. Porque yo tengo algo que en Medellín se llama sefuela. En Pueblo Rico no hay de eso. Sí, se fue la juventud. Y nosotros sí que estamos con ese sefuela. No, ese sefuela es tenaz. Y a mí como que ya me entró en cuestión de 3 meses para esta parte, o sea, desde que mi hijo falleció yo siento que todo va. El sefuela viene con gafas, viene con bastón, viene con audífonos. Con ancheta de medicamentos. Esa es, con ancheta de medicamentos viene el sefuela. Mor, ¿qué? Seguimos. Dígame, mor. ¿Qué más va a cambiar o retirar? Aproveche una vez. Pues ya después de tocar la terapia de él, que también es otro que tiene las enfermedades. Yo tengo la semana 26 de agosto. Las que sean del mundo, las de mis hijos, mis nietos. ¿Cuántos nietos tienes? 4 nietos, muy enfermos todos 4. Muy enfermos. Con muchos tics, mucha cosa que yo no logro entender.
sea, mucho tin, mucha opresión, mucha depresión. Y están muy pequeños. Porque ¿eso qué edad tienen? El gran mayor tiene 11 años. De 10 años hay dos y uno de 4 añitos. Dos del que falleció, de mi hijo, el que falleció hace 3 meses. Y dos. Es que hace 3 meses que murió Álvaro. Sí, sí. Álvaro murió hace 3 meses apenas. Hace 3 meses. Listo. ¿La relación con tu papá era buena o mala? Muy buena. Muy, muy buena. Tengo una muy buena relación con mis hermanos, pero me siento como en un mundo aislado con ellos. No sé. ¿Con la mamá? Con mi mamá. Estoy muy aislada de mis hermanos. Pues yo tengo una relación con ellos, no hay peleas, pero siento como si no encajara a veces en el mundo de ellos, como si fuera aparte. Siento como que no encajara en el mundo de mis hermanos. Sí. Porque se la buscan cuando están necesitados, el resto yo no la buscan. Tengo premoniciones. Listo. No sé si fue que en otra vida fui alguna persona distinta, a veces paso por lugares y se me hacen conocidos, veo gente y con solo mirarla o que se me arrimen digo no me gusta y poco a poco me demoro para darme cuenta el por qué esa persona no me llama. Puede ser la persona que todo el mundo mire y quiere y yo le encuentro lo que, por qué es el que, lo que no me gusta. Tengo sueños que en su momento no los descifro, pero ¿qué pasa? O sea, sueños premonitorios. Como les decía, no logro encajar mucho como con las amistades femeninas. Son muy contaditas las amigas que yo tenga así pues como de... Ay, ¿para qué más? Sí. ¿Cuántos tenía Jesús? Yo creo que 1000 y resultó sentando solo. Completamente sí. Solo. Completamente solo. Eso es cierto. Y yo en eso sí... Y él escogió 12, porque él mismo lo escogió. Y todos 12 le fallaron. Todos 12. Todos 12. Que es lo mismo que yo pienso con mi hijo, que tantos amigos y en el momento de morir estaba solo. Porque hasta que nadie sabe nada. Bueno, vamos a empezar. Lo de la mamá es todo. Sí, sí, también con lo de la mamá. Pues que, a ver, pasa que con mi mamá pasó algo. Con mi mamá pasó algo. Yo me casé, yo soy casada pues, dos veces, dos compañeros. El padre de mis hijos, yo me casé con él a los 14 años, a cumplir 15 años. A los 14 años. Me casé con, sin apellido, el nombre. Saúl. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio muy sencillo de exploración. Ay. Usted me regala un segundito, que a mí se me olvidó decirle alguna cosa. Yo le regalo. Saque todos los segundos que necesite, ahora me lo devuelvo. No. ¿Por qué no pude tener más hijos si nunca planifiqué y solo tuve dos hijos? Una pregunta. Ah, porque a lo mejor San Ramiro en ese momento no estaba haciendo lo que él tenía que hacer. No, solo tuve solo dos hijos y nunca pude volver a... No sé por qué. ¿Y cuántos quería? Yo quería tener siquiera uno con él y no pude. Y nunca planifiqué. Estoy entendiendo. Querías uno con San Ramiro. Y nunca. ¿Usted no sabe que los santos no pueden hacer eso? Ah, pero este santico sí. Este santico es diferente. Bueno, ¿y el que tienen con el corazón? ¿Entre quiénes lo tienen? Él y yo lo criamos, pero él tiene los apellidos del que es realmente... Yo le de menos. Papillo, lo que una notaría pusieron. Así. Que tiene que ver los apellidos con el corazón. Ah, bueno, entonces dele yo. Exacto. Del corazón es del otro. Todo. Exacto. El biológico, el papá biológico, pues apellidos, es otro. No, eso es una cuestión legal en una notaría.
Eso no tiene nada que ver con el corazón. ¿Cuántos niños llevan los apellidos del papá y el papá no los quiere? Pues sí. Los rechaza. No, no confunda amnesia con magnesia, que son dos cosas muy distintas. Amnesia es que a usted se le olvidó tomarse la magnesia, que es un purgante. Entonces cierra los ojos. Y ya te expliqué que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Mientras tú piensas en alguna cosa de tu vida, lo que llegue a tu mente, yo voy a contar de una a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Puede ser algo triste. Dos. Un momento en el que te sentiste mal. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. Cinco. Es por la tarde. Es tarde. No, no de noche, no. Es por la tarde. Es 24 de diciembre. Es un... el día en que nació mi hijo Álvaro. Nació mi hijo Álvaro. En el hospital. En el hospital. Yo estaba muy, muy triste porque estaba sola. Pero la vi muy contenta porque iba a nacer el bebé. Ese día nació mi hijo. Por lo menos en ese momento para el niño está la mamá. Porque imagínate qué tan triste para el niño que él vaya a nacer y no esté la mamá, que solamente esté el papá. No, en ese momento está la mamá. Con razón decía mi abuelo, mamá solo una, papá cualquiera. Imagínese que yo fuera el niño y que voy a nacer y no está mi mamá. ¿Cómo me siento? ¿Terrible? No. Sientes orgullo de que está la mamá. Sí. Pero nació muy lindo, gordito. Está muy bonito. Muy bonito. Entonces siéntete muy orgullosa de eso. Me haces acordar de mi mamá. También decía lo mismo cuando yo nací, que parecía el niño Jesús. Que qué muchachito tan espectacular. Entonces siente ese orgullo, esa alegría. Sí, sí, siempre.
Me sentí muy contenta con mis dos niños. Qué rico. Entonces disfrútalo, gózalo. Y ahora que estás tan contenta, ve profunda a otro momento al que te lleva la mente. No, el día que me di cuenta de que mi esposo tenía otra mujer y quién era ella. Me dolió mucho, mucho. Demasiado. Vamos a ver si justifica que te haya dolido. Realmente, esa pérdida de ese príncipe azul, tan amoroso, tan romántico, tan detallista, tan cariñoso, tan... Entonces... Nada de eso era. Entonces, justifica que guardes dolor en ese corazón, en esos recuerdos. ¿Así de bonito fue lo que perdiste? No. Entonces, ¿retiramos esa tristeza? Del todo. Completa, que no quede nada. Nada. A ver, retirémosla, retirémosla. Fuera, fuera, artesanalmente fuera, vamos, out, fuera. Ahora sí, en ese espacio que quedó libre, puedes poner cosas bonitas. Puedes poner un santo de la iglesia, por ejemplo, ahí. Un San Ramiro. Coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Sí. Siguen estando mis hijos. Ahí en ese espacio y el amor de un hombre que llegó a mi vida. Entonces colócalos. ¿Sí ves qué diferencia lo que acabas de poner con esa basura emocional que tenías? Observa, mi abuelo decía el día y la noche. Ahora que ya pusiste eso tan bonito, ¿cómo te sientes? Mejor. Súper espectacular. Entonces ahora que te sientes bien, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Muy alejada de mis hermanos, muy sola. Ellos me culpan el hecho de haberme querido quedar sola más bien. ¿Quién te culpa? Todos. Dame el nombre de uno. Beatriz. Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Beatriz, ¿tú eres hermana de Lucy? Dame tu versión, porque ya la de Lucy la conozco. Explícame qué fue lo que pasó entre usted y los hermanos. Miedo. Miedo al que dirán. Miedo al que dirán. Sí. ¿Y qué tiene que ver eso con tu hermana Lucy? Ahora no. Pero en ese tiempo... ¿Y qué es el que dirán? ¿Qué es lo que la gente no podía saber? Que se estaba separando. ¿Y es que eso es malo o eso es bueno? A ver, Beatriz, te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, alguien pasó por una tienda de zapatos, un almacén. Vio un par que le gustaron y los compró y comenzó a usarlos. Pasado un tiempo, observó que uno de los zapatos no le quedaba bien. Le estaba causando ampolla y además otra persona se estaba poniendo el zapato, a escondidas. Allí había 2 alternativas. 1, continuar caminando con ese zapato
aunque le causara ampolla, aunque otra persona al escondido también se lo pusiera. O dos, quitarse el zapato y darse la oportunidad de conseguir otro zapato bien santo. En ese caso, ¿tú qué hubieras hecho? Sí, quítame los zapatos. Exacto, exacto, estamos de acuerdo. Eso fue lo mismo que tu hermana Lucy decidió, quitarse el zapato. Entonces, ¿la perdonas por haberse quitado el zapato? Sí, ya. Sí, yo la perdoné porque... porque vi que era un error. Exacto, estamos de acuerdo, Beatriz, un error. Entonces, déjame hablar un momento con Lucy. Lucy, ya aclaramos con Beatriz. Era un puro malentendido. ¿Te retiras ese sentimiento que tenías? Sí. Retíralo. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, feliz, positivo. ¿Qué pusiste? Flores. Súper. Esas flores quedan muy lindas ahí. Ahora con esas flores, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Álvaro, me enteré que estaba consumiendo vicio. No entiendo por qué. Y es que hay un porqué para los viciosos. ¿Quién dijo que los borrachos necesitaban un porqué? ¿Quién dijo que los fumadores necesitaban un porqué? ¿Quién dijo que los que consumen marihuana o cocaína necesitan un porqué? ¿Eso acaso es cuestión de lógica? Eso es cuestión de vicio. Y el vicio no tiene lógica. Marvin, vamos a hablar con Álvaro a ver qué te dice. Porque Álvaro no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Y ahora la comunicación con Álvaro es telepáticamente, intuitivamente, psíquicamente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Amor, ¿cómo estás? Me dice que está bien. Estoy bien. Bueno, ahí lo tienes. ¿Lo quiere abrazar? ¿Te ayuda? Sí. Anda, abrázalo. Y pregúntale lo que quieras. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa muerte tan repentina? ¿Qué te pasó? Contesta. ¿Qué pasó? Espera que te conteste. No lo acoses. Mari. Mari. Álvaro, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu mamá es linda o es fea? Madre mía. Hermosa. Es hermosa. ¿Es inteligente o es tonta? No, ella es muy inteligente. Entonces díselo. A tu mamá le va a gustar escuchar eso. Súbele la autoestima a tu mamá, que la tenía muy bajita. Muéstrale a tu mamá todo lo que es, todo lo que tiene,
lo que ha sido capaz, lo luchadora, lo honesta. Y colócale bien alta esa autoestima. Más alta que la torre del campanario de la iglesia de Pueblo Rico. Sé que ella ya sale, eso es un dolor muy grande. Entonces retíraselo. Pero no, no era mi intención. Todo pasó tan rápido. Pero los dos los quiero mucho, sobre todo a mi madre. Álvaro, ¿tu cuerpo estaba drogado? No. 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 Hace mucho tiempo que no. ¿Alguna vez desde joven habías pensado en eso? No, no. Yo no me suicidé. ¿Te permiten decirnos qué pasó? Todo fue rápido, confuso. Todo fue rápido y confuso. Mari tiene la respuesta. ¿Ese era el día que te tenías que ir? No. ¿Mari era tu novia? La madre de mis hijos. Ah, bueno, la madre de tus hijos. ¿Hay algo que le quieras perdonar a Mari? Es la madre de tus hijos. Es la abuela de tus nietos. Ya no éramos nada. Claro, eso ya no tiene cambio. Si son tus hijos, ya por siempre será la abuela de tus futuros nietos. Imagínese. Porque usted va a tener nietos o no. Pero ya no la quería. ¿Y por qué no la querías? Ella y nos estábamos separando. Y yo estaba enamorado de otra mujer. ¿Y ella sabía? Sí, ya yo no vivía con ella. ¿Tu mamá también lo sabía? Todos, muchas personas lo sabían. ¿Tus hijos se dieron cuenta de eso? Sí. ¿Qué le quieres mandar decir hoy a tus hijos? Que estoy con ellos, que los quiero mucho, pero a Mari no. ¿Qué quieres que tus hijos te perdonen? El haberse quedado solos. El haberlos dejado solos. Yo no quería dejarlos solos. Pero lo que ha de ser será, Álvaro. Lo que el universo tiene previsto, eso es. Quiero pedirle perdón a Carolina por haberla dejado sola. ¿Quién fue Carolina? ¿Otra de tus amigas? Era mi novia. Listo. Entonces tu mamá le da la razón. ¿A quién más le quiere mandar algún mensaje? A mi hermano Juancho. A mi hermano Juancho. Que lo amo, que lo quiero y que yo estoy a su lado. Listo, tu mamá le dice. ¿Y a San Ramiro Bendito qué le quieres decir? Él sabe. Que lo quise como un padre, más que mi propio padre, que fue mi héroe, que la admiraba y que me cuida mi madre. Pues más de lo que la cuida, la mano no puede. ¿Y a tus dos hermanos qué les quieres decir? Tus dos hermanos de la mano. Juancho, que lo quiero mucho, mucho. Que siempre lo admiré. Que deje ese mal genio que tiene. ¿Cómo que lo deje? Que lo retire. Ah, sí. Como esos consejitos. Y es que deje ese mal genio. Deje, no, tire eso a la basura de una vez. No, mire lo que, la forma como dice las cosas, Álvaro. Que pues su mamá se cree el cuento y vale a él. Vea que Álvaro le está mandando decir que deje ese mal genio. Que lo retire. Y bien lejos.
Bueno, ¿a quién más le quiere mandar decir cosas? Y también a Juan Pablo. Ah, listo, Juan Pablo. Que él es muy inteligente. Que se cuide mucho. Que coma bien. Y que no se vaya a meter en problemas. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Qué le quieres mandar decir a tus hijos? Que los quiero mucho. ¿Les mandas un abrazo con tu mamá? Grande, enorme. A Santi, que lo amo. Pero a Mari no. A Mari no. ¿Cómo que no? No. Si es la mamá de tus hijos. Sí, es la mamá. Ahora, ¿no? Pero ya no le voy a mandar a decir nada. Ah, mandale un saludito. ¿Qué pierdes con eso? Y así te vas para la luz más tranquilo. Usted sabe, va a ser la abuela de sus futuros nietos. Y va a ser la bisabuela de sus futuros bisnietos. Y usted sabe que es cierto. Entonces le mandas un saludito. Que cuide a los niños. Listo, ya. ¿Sí vio que si era capaz? ¿Vio qué descanso sintió al decir eso? Entonces ahora sí, Álvaro, relájate. Y aprovecha que estás aquí con tu mamá. ¿Qué más le vas a decir a la vieja? A la cucha. No le gusta que le digan cucha. ¿No le gusta que le digan cucha? No. Pásame ese chisme, Álvaro. Cuando estábamos niños. Sí. Un día, mi hermanito Juancho tenía como 14 años, 15. Ajá. Y entró en la calle y le dijo, hola, cucha. Ella se enojó. Le dijo que no. Que cucha no. Que Cucho era un cuarto frío, oscuro y viejo, y que ella no le dijera así. Ay. Y cuando le decíamos, se enojaba, ella no le gusta. Se pone mal. No, no. Entonces digámosle distinto. Yo le digo madre mía y ella le gusta que yo le diga. Listo, entonces dígale pues así. Necesitamos que tu madre quede hoy como nueva. Cero tristezas, cero estrés, cero dolores. Bueno, cero plata no. Póngale algún poquito de plata. Mari no le quiere dar plata. ¿Y es que Mari tiene plata? Sí, mucha. Yo le dejé mucha plata. ¿En serio? Sí. Bueno, pero eso queda para tus hijos. Sí, pero no le quiso dar nada a mi madre. Pero tu madre tiene salud. Tu madre tiene a San Ramiro bendito. Tampoco ha pedido. Sí, sé que está muy enojada, que porque yo no le di nada. Y tiene razón, pero... ya. ¿Es que te perdone por eso? Sí, ya me dijo que me había perdonado. Mira ese corazón por dentro a ver si te perdonó de corazón. Sí. Ella llora mucho por mí. Lloraba, eso ya terminaba hoy. ¿Ya para qué va a seguir llorando? Bueno, ¿qué más le quieres decir a tu mami linda? Que yo la acompaño. Que la quiero mucho. Que me perdone lo que pasó. Que no fue mi culpa. Que fue muy rápido todo. Yo no quería morir. Ajá. ¿Tu papá Rubén está ahí? No es mi papá. Rubén no era tu papá. ¿Cuál era tu papá, Álvaro? Saúl. Saúl.
¿Saúl todavía está aquí en este plano o ya está por allá con ustedes? Él todavía no está todavía acá. Todavía está por aquí. ¿Y cómo era la relación con tu papá del corazón, con Rubén? Rubén, mi abuelo. Ah, perdón, ese fue tu abuelo. ¿Cómo era la relación tuya con el abuelo Rubén Darío? Yo estaba muy chico, pero bien. Mi madre lo quería mucho. Ajá. Y hablaba muchas cosas bonitas de él. ¿Está por ahí? Búscalo. Para que tu mami lo salude. No lo veo. No lo ves. Bueno, entonces sigamos mejorando a tu mami. Yo voy a leer lo que ella me dijo, a ver qué puedes tú hacer. No hago amistades fácil con mujeres. Usted fue hombre y sabe cómo hacer amistades fácil con mujeres. Dele una clasecita ultra rápida a su mamá. Un curso intensivo. Ella es muy desconfiada. Y cuando no le gusta a una persona, no la quiere y ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos eso así o le cambiamos eso a tu mami? No. Ya eso no se lo cambia. ¿Esa es la personalidad de tu mamá? Sí, cuando no le gusta a alguien, no. Ah, bueno. Entonces vamos a otro punto. La plata no nos dura. Entra y vuelve a salir. ¿Qué pasa ahí, Álvaro? No sé. Pues no lo sabes. No. Vamos a otro punto. Mi hijo mayor, David, explota muy fácil. ¿Qué pasa con tu hermano? Piensa que mi mamá me quería más a mí que a él. Y aquí entre nos, un secreto público. ¿Eso es cierto o es mentiroso? No, ella nos trata por igual a los dos, sino es que soy igual. Es más, yo a veces pensaba que lo quería más a él. Ah, bueno, listo. Ya eso queda entendido, que es un mal entendido. Entonces, ¿qué le aconsejas a tu mamá? Que lo siga tratando con mucho amor, porque se siente solo. Listo. Y él piensa que no lo quiere. Que le dé mucho amor. Vamos al punto siguiente. Yo lo leo aquí. Tenía poca empatía con mis tres hijos. Tu mami, ¿por qué dice eso? Porque quizás nosotros así se lo hacemos sentir. Porque ella es muy templada. Ella es muy templada. Sí. Buena mamá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La destemplamos un poquito? Sí. Hágale pues. Destémplalo un poquito. ¿Quedó bien? Sí. Bueno, punto siguiente. Tenía mucha tristeza. A veces me daban ganas de no hacer nada. Me deprimía. ¿Qué estaba causando eso en tu mamá? La ausencia de nosotros, sus hijos. La amo muy sola. Bueno, entonces muéstrele que no está sola porque ya estaba ahí. Yo en cuanto David, no sé, otro hermano,
pero muéstrale que tú la has estado acompañando. Y retírale esa tristeza, toda, o le dejamos un poquito de recuerdo. Que me recuerde, pero sin dolor. Sin dolor ni tristeza. Entonces, listo, retírale toda la tristeza entonces. Por completo. Y ahora sí, colócale muchas ganas de hacer cosas. Mucha creatividad, mucha inventiva, mucha habilidad manual. Listo. Punto siguiente. Tenía baja autoestima. ¿Qué la estaba causando? Miedo. Era miedo. Mucho miedo. ¿A qué? A quedarse sola. A que la dejáramos todo sola. A que no la entendieran a veces, porque llora muy fácil. Ella llora muy fácil. Y se le olvidan las cosas, entonces se deprime porque cree que no la entiende. Claro, se deprimía porque eso va a cambiar hoy. Sí. Entonces, Álvaro, cámbiale el chip a tu mami. Colócale un chip positivo. De alegría, de felicidad, positivismo, confianza. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. Rabias, enojos. ¿Qué estaba causando eso? ¿Qué pasó, Álvaro, que te dio risa? Es que ella se quiere casar con San, pero no puede. Pues San, que le haga el milagro. No, San la quiere mucho, mucho, ah, bueno. Mucho. ¿Y para qué más? ¿Para qué quiere una supuesta bendición de un cura que uno que va a saber si a lo mejor es pedófilo? Ella, yo no creo en los curas. Yo tampoco, ya somos dos. Yo no creo en monjas. Entonces, Álvaro, ya somos curas. Dos. Mi mamá sí. Ay, sáquele esas ideas tontas a su mamá. San Ramiro tampoco cree casi. Porque yo sé que él casi no cree. No, él cree, pero no se va para allá. No, sáquele ese fanatismo religioso a su mamá. Ella le reza muchos santos. Es que fracaso, y qué bueno saber si son santos. Si hoy se están destapando tantas ollas y nos estamos dando cuenta de que había y hay tantos pedófilos, ¿usted se imagina con sotana? Hace muchos años, ¿cómo era eso? Sotanas se ven, pero lo que hay adentro no. Y ahora, muchos que hoy la iglesia llamó santos, ¿qué va uno a saber a qué devoto eran ellos? A lo mejor eran devotos del divino miembro. Y la iglesia los tenéis que de santos. Sí. 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 Pues. Bueno, cámbiale esa mentalidad a su mami. Mientras usted se la cambia, yo tomo café.
Mosquera. ¿Qué pasa con Mosquera? Así se llama el que estaba en mi cuarto el día que yo morí. Ay, ¿qué murió? ¿Usted acaso murió? Sí. Lo que murió fue su cuerpo. Mi cuerpo, pero ese día estaba Mosquera. Ahí estaba Mosquera. Mosquera lo que se forma cuando ese cuerpo se pudre, se llena de moscas. Mosquera, ya. Ya no vale la pena. Ya. Eso ya pasó. ¿Perdonaste lo que haya que perdonar? Sí. Eso es lo importante. Ya lo demás no interesa. Entonces haga que su mamá logre lo mismo, que también perdone. Ya perdona muy fácil. Ah, bueno. Ya no es rencorosa. Listo, entonces mejor así. Ya, que tu mami ya cierre ese capítulo que tenía abierto contigo. Que pase la hoja. Mía, yo quiero mucho a Carolina. Dile que la amo mucho, mucho, mucho. Hablemos de eso, Álvaro. Carolina, ¿le das libertad de que ella consiga otro zapato y sea feliz? Sí. Entonces mándaselo decir con tu mamá. Que ella rehaga su vida. Ellas pueden rehacer su vida. Mari, que rehaga su vida como quiera y que me cuide a los niños. Y Caro también. Y le agradezco mucho lo feliz que fui a su lado. Punto siguiente. Me desesperaba. ¿Qué estaba causando eso en tu mamá? La gordura que tiene, porque no sabe por qué está engordando tanto. Dígame la verdad. ¿Si está así gorda, gorda, como ella cree? No. ¿Está linda así? Mucho, mucho. Entonces dígaselo. Mucho, mientras mucho. Usted se lo dice y la convence, yo tomo café. Que ella se acepte así como es. Y es que si la quieren, San la quiere mucho así. San la quiere mucho. Listo. Entonces vamos al punto siguiente. Sentía como si no encajara en el mundo de mis hermanos, pero ya eso lo aclaramos con tu tía, con Beatriz. Punto siguiente. Tiene que ver con tu abuela. ¿Ya tu mamá la perdonó? Sí, ella hace muchos años la perdonó. Ah, bueno. Ella no perdona a mi papá. Pues dice que por traicionero. A Rubén Darío. Ah, no, Rubén Darío es... Se me olvida el nombre. ¿Cómo es que llama tu papá, que no lo tengo escrito aquí? Se llama Saúl Arcila. Listo. Pero es que él tampoco era mi papá, es que mi papá fue San, porque él sí me quería como hijo. Ese es tu papá, estamos de acuerdo.
papá es el que lo ama a uno, el que lo quiere. Bueno, ya quedó aclarado lo de los papás. ¿Le quieres decir algo más a tu mamá? Que la quiero mucho. Que la amo infinitamente. ¿La quiere volver a abrazar? Sí. Ándale, vuélvela a abrazar. ¿Te quieres ir ya hacia la luz? No. Perfecto, no hay ningún problema. Eso lo decides tú con tu mamá. ¿Hay algo más que podamos hacer hoy por tu mamá o ya está lista para regresar? Ella ya quiere que su vida sea diferente. Yo quiero que sea diferente. Que esté tranquila. Destranquilízala. Y que sea feliz. Descolócale felicidad. Lucy, observa si estás preparada para regresar o hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Saber por qué voy tanto a una casa grande, que es muy grande y tiene unos corredores alrededor. Pues vamos allá, a ver qué relación tuviste en alguna vida con esa casa. Estoy en... Es un corredor grande, muy grande, una casa blanca de puertas rojas. Yo estoy ahí. ¿Ayer es hombre o mujer? Soy mujer. ¿Joven o vieja? De edad. ¿Vives ahí en esa casa? Sí, vivo ahí. ¿Eres feliz? Sí. ¿Y esa casa es en el campo o en alguna población? No, es un campo muy grande, hay unas mangas verdes y hay un palo, es como de naranjas, tiene muchas naranjas y yo estoy ahí. Perfecto, ¿tu salud es buena? ¿Con quién vives allí? Hay dos niñas y un niño. Yo veo dos niñas y un niño. ¿Y qué relación tienes con esos niños? Yo soy su mamá. ¿Los amas? Sí, sí. Observa si alguno de ellos va a estar en la vida actual en la que te vas a llamar Lucy. Sí, la mayor de las niñas. Sí. Será su abuela. Perfecto. El que en la vida actual es hijo adoptivo, hijo del corazón, ¿en esa vida estuvo también contigo?
Sí. ¿Qué relación tenían ustedes? Él era mi hijo. Era mi hijo. Él era mi hijo, se llamaba Gabriel. Bueno. Ya sabes, sigue siendo tu hijo. Ahora observa si en esa vida pasada estuvo de algún modo contigo Ramiro. Era mi esposo. Yo lo quería mucho. Bueno, ¿lo sigue siendo? Él era mi esposo, sí. Es mi esposo. Ahora que ya lo sabes, ¿cómo te sientes? Contenta. ¿Tú te sientes de contento por todas partes? Muy contenta. A él le gustaba mucho. ¿Qué te hizo reír? ¿Y él? Entonces sientes esa risa por todo tu ser. ¿Puedes ver cómo te llamabas allí? Ana. ¿Qué época era en ese tiempo, Ana? ¿Qué año? ¿Qué época? 1920. ¿Y en qué país vivías? Colombia. Bien. Bueno, Ana, ve al final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo murió tu cuerpo. Yo viví muchos años. Y me gustaba y trabajaba con plantas. Y era partera. Yo morí a los... tenía 90 años. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo? No. ¿Qué te retenía esa vida? Mi hija. Mi hija. Ya sabes que se van a volver a encontrar. Vete a la luz, descansa ya. Hasta que llegue el momento de volver. ¿Listo? Sí. Desde esa luz en la que estás, ¿qué consejo le quieres enviar a Lucy en la vida actual? Que sea muy feliz. Que sea muy feliz. Que disfrute cada minuto como si fuera el último. Que disfrute cada minuto como si fuera el último. Y que no se preocupe por nada material. Que no se preocupe por nada material. Que nada nos llevamos. Perfecto. Entonces convéncela de eso. ¿Y consideras que ya Lucy está preparada para regresar y comenzar desde ya a disfrutar con alegría
esos 34 años que le faltan? Sí. Entonces déjame con ella. Lucy, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje, naturaleza, aguas, cascadas, riachuelos, piedras. Y mientras disfrutas el lugar y te bañas con ese bálsamo mágico, yo voy a contar de unas 5. Al llegar a 5, abre tus ojos inmensamente feliz, poderosamente contenta. 1. 2, sigue regresando. Te sientes liviana, como una pluma sevillana en primavera. 3, sigue regresando. La más feliz, la más contenta de todas. 5, regresa. ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en esta camilla? 15. Más o menos 15 minutos, sí. Es buena para calcular. ¿Y qué recuerdas? ¿Qué recuerdo? Sí. La cara de Álvaro. Y al recordar a Álvaro, ¿cómo te sientes? Contenta. Súper. Súper. Él estaba contento. Qué bueno. Entonces, ahora que tú también estás tan contenta, que acabas de pasar los 15 minutos más felices de tu vida, te hago la pregunta que le hago a todas las de 15 minutos. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces vamos a suspender ya esta grabación para darte la copia. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado y pues les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like y vamos, Aurelio va a estar en España, va a estar en Francia y En Dinamarca. Posteriormente, en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto, en este caso yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052 984-214-1492. En España, Jorge Puyana. En Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada. Mañana es de otro lugar del mundo.